Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Espero muy bien, de todo corazón. Como siempre, dispuestos con toda la actitud, con todo el ánimo, para esta sesión del día de hoy. Sesión de resistencia, en la cual vamos a disfrutar, vamos a gozar, vamos a sacar provecho a esta rutina. Y empieza a saludar. Vamos a dar, como siempre, unos minuticos más de espera para que se terminen de conectar. Saludo aquí, por favor, me van confirmando también qué tal el audio, qué tal el vídeo. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo está? Buenos días, Katie, ¿cómo van? Espero estén muy bien, con toda la energía, con toda la disposición para esta sesión. ¿Listo? Hola, Flor, buenos días, ¿cómo estás? Stephanie, buenos días, ¿cómo estás? Qué bueno volver a verlos. Espero de verdad se encuentren muy bien. No se les olvide, como siempre, tener la hidratación a la mano y una toallita. Buenos días, Doris. Gracias, Katie. Qué bueno. Muy bien. Estamos entonces perfecto con el audio y el vídeo. Súper. Un minutico más de espera. Y damos inicio a esta sesión. Buenos días, Luz. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Espero que con toda la disposición. Totalmente de acuerdo, Flor. Con toda la actitud. Toda la buena energía. Buenos días, Alejandro. Qué bueno, súper, súper. Muy bien. Recuerden que el día de hoy es una sesión de resistencia. ¿Listo? Entonces, no se les vaya a olvidar que cada uno va a ir a su ritmo. Ahorita más adelante les voy a explicar los ejercicios, la secuencia y la metodología. ¿Listo? Buenos días, Oriana. Buenos días, Mercedes. Gracias. Buenos días, Guido. ¿Cómo están? ¿Listo para sudar? Qué bueno. Gracias por confirmar. Muy amables. Me alegro muchísimo. Muy bien. 30 segunditos más. Le damos inicio a la parte del calentamiento. No se les olvide tener destinado un lugar, un sitio, ¿listo? Para hacer esta rutina que está planificada para el día de hoy. No siento más, entonces vamos a dar inicio con toda la buena energía, la disposición. Vamos a iniciar en el puesto una elevación alterna de talones. Vamos a mantener totalmente apoyada la punta de los pies y hacemos solamente la elevación. Talón derecho, talón izquierdo. Uno y uno. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Mantenemos el mismo ejercicio. Pero ahora vamos a simular como si estuviéramos subiendo escaleras. Es decir, vamos a anexar, a incluir flexión y extensión de la articulación de la rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, continuamos. Vamos a hacer ahora elevación de ambos talones. Elevación y descenso, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15. Muy bien. Vamos ahora a péndulo, pierna derecha, adelante y atrás. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, muy bien. Continuamos misma pierna, pierna derecha. Pero ahora vamos a hacer elevación lateral. ¿Listo? Pierna siempre suspendida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, cambiamos. Vamos pierna izquierda, adelante, atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, cambiamos de ejercicio. Apertura y cierre. Elevación lateral de la pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Continuamos. Movimiento lateral de cadera. Derecha, izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfecto. Continuamos. Círculos con la cadera. Hacia el lado derecho. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regresamos, lado opuesto. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, vamos ahora a hacer inclinación lateral de nuestro tren superior. Recuerden, separamos el compás de las piernas, semiflexionamos un poquito las rodillas. Se van a deslizar las palmas de mis manos, parte lateral de mi cuerpo. Izquierda, derecha. ¿Listo? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, estamos iniciando apenas. Vamos ahora a hacer torsión de nuestro tren superior, pero vamos a tener los brazos totalmente extendidos de forma lateral. Voy izquierda, más que puedo hacer torsión, derecha. ¿Listo? Uno y uno. Torsión de mi tren superior. No quiero que me muevan la cadera ni las piernas. ¿Listo? Vamos pues. Uno. Despacio. Estamos iniciando. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Empezamos. Una pequeña marcha en el puesto. Fijos ahí. Recuerde, despegue los pies de piso. Poquito. Y también va a flexionar y extender las rodillas. Derecha, izquierda. Mientras tanto, elevamos y descendemos los hombros.
Movimiento muy despacio, movimiento muy controlado. Elevo y desciendo. ¿Listo? No deje de marchar. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, seguimos marchando. Pegamos los codos a nuestro tren superior. Palmas de las manos miran hacia arriba, hacia el techo. Flexionamos y extendemos. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Ahora vamos a hacer elevación de los pies atrás. Derecha, izquierda. No se olvide que cae primero. Punta de pie o metatarsos. Mantengo, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambiamos. Piernas al frente, alternas. Una y una. Derecha, izquierda. 1. Pierna extendida de principio a fin. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Muy bien. Vamos ahora a elevación corta. Cortica. No muy alto. De la pierna. Derecha, izquierda. Levamos y descendemos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11, 12. Muy bien. Ahora, elevación alterna de las piernas. Estáticos todavía, fijos. Una y una. Derecha, izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, muy bien. Y empezamos con un trote suavecito en el puesto. Estático. No se olvide que lo acompañamos con el movimiento de los brazos. Este movimiento de los brazos también es cortico. Eso es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Muy bien. Vamos a seguir trotando, pero ahora hacemos desplazamiento hacia adelante y hacia atrás. Donde le permita su espacio, voy adelante y luego atrás. Al frente, atrás. Eso es. No se preocupe si su espacio es pequeño. Hágalo cortico, pero suave. ¿Listo? Eso es. Recuerde mover los bracitos también. Acompañe el movimiento. Muy bien. Perfecto. Dos repeticiones más. Una repetición más. Y ahora vamos a hacer desplazamiento lateral. Derecha e izquierda. Apertura y cierre de mis piernas. Tranquilo, en el espacio que usted tenga. ¿Listo? Pero no se le olvide, los talones
No se chocan. Sí se aproximan lo más que se pueda, pero nunca hay ese golpe, ese choque. ¿Listo? Vamos. Derecha, izquierda. Cortico, suavecito. Eso es. Muy bien. Dos movimientos más. Vamos. Volvemos a estar fijos, estáticos. Vamos a hacer un skipping ruso cortico. Acá. Punta de pie siempre. Y pierna recta. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9, 10, 11, 12. Muy bien. Ahora hacemos lateral. Péndulo lateral, cortico, dinámico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14. Vamos ahora con la elevación hacia atrás de nuestros pies corticos. 1 y 1. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos con skipping bajo, un skipping cortico. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Volvemos a hacer trote, pero con desplazamiento hacia adelante y hacia atrás. Eso es. Vamos, despacio. Recuerden mover los brazos. Acompañen el movimiento. Recuerden que cae primero punta de pie a piso o metatarsos. Eso es. Vamos ahora, taloneo. Vamos primero pierna derecha. ¿Listo? Que el talón toque su glúteo. O bueno, se aproxime lo más que se pueda. ¿Listo? Vamos pues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambiamos. Izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos ahora a skipping ruso. Solo pierna derecha. Vamos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pierna izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Skipping medio, pierna derecha nomás.
Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, pierna izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora vamos con caballito, salto vertical. Recuerde, leo mi pierna derecha, brazo izquierdo arriba. Leo mi pierna izquierda, brazo derecho arriba. No estamos buscando altura, sino que se despegue un poquito de piso. Que su rodilla vaya a pecho. ¿Listo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12. Volvemos a trotar con desplazamiento. Voy al frente y atrás. Adelante, atrás. A los bracitos también. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Me voy a quedar estático. Punto fijo. ¿Qué vamos a hacer? Círculos con los brazos. Hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Ahora hacia atrás. Círculos con los brazos hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Muy bien. Seguimos trotando suave. Vamos a hacer apertura y cierre de brazos, pero los brazos siempre extendidos. Cuando va la apertura, cuando hago el cierre. ¿Listo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12. Muy bien. Los voy a leer. ¿Cómo van? Espero ya se les hubiese pasado el frío. Los voy a seguir saludando. Buenos días, María. Bueno, saludos desde México. Qué bueno, súper bien. Buenos días. Buenos días, Laura. Buenos días, Mariluz. William. Qué bueno. Apenas estamos iniciando. Esa fue la parte del calentamiento. Viene la parte central. Ya calienticos. Qué bueno, Flor. Gracias. Qué bueno, Ketty. Poquito de frío aún. Bueno, recuerden, hay que hacer un buen calentamiento antes de realizar la rutina, el trabajo específico de la sesión. ¿Listo? Les recuerdo, trabajo del día de hoy de resistencia. ¿Listo? Va a ir a su capacidad. Quiero que por favor no se sienta presionado, no se le vaya a olvidar. Si siente algún dolor o molestia de alta intensidad, tiene que suspender. Recuerde que para nosotros es importante y primordial su salud, pero para usted también. No se me vaya a sobreexigir, no se me vaya a sobreesforzar. ¿Listo? A su capacidad, por favor. ¿Vale? Para que tengamos claro. Totalmente diferente es si sentimos una pequeña sobrecarga a nivel muscular o calorcito, que dicen algunos. Sentimos calor en el músculo.
¿Listo? Es totalmente diferente. ¿Vale? Qué bueno. Muy buen calentamiento. Excelente, excelente. Listo. Atentos pues. Si quieren hidratar, lo pueden hacer. Recuerden, unos sorbitos de líquido. Bebida isotónica como el Gatorade. Bebida oficial y patrocinador oficial de la Media Maratón de Bogotá. ¿Listo? Les explico entonces. 8 ejercicios. ¿Listo? Duración de cada ejercicio 30 segundos. Vamos a tener una micro pausa, un pequeño descanso, pero este descanso va a ser activo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a trotar. Hacemos el primer ejercicio, viene esa micro pausa y ese descanso activo que vamos a hacer, vamos a trotar suavecito en el puesto. ¿Listo? Esa micro pausa son 15 segunditos. Todo va a ser continuo. Ejercicio, descanso activo, ejercicio, descanso activo. Así sucesivamente hasta lograr completar los 8 ejercicios. No se le olvide también la tensión en la parte abdominal y el manejo de la respiración. ¿Listo? Les voy a explicar cada uno de los ejercicios. Vamos entonces, primer ejercicio, estar ubicaditos. Separamos el compás de las piernas a la medida de mis hombros. Vamos a juntar los brazos, agarrarnos de las manos. Vamos a hacer círculo con nuestros brazos hacia atrás, acompañado de un movimiento del tren superior y vamos abajo. Cuando descendemos los brazos, hacemos también una sentadilla. Elevamos y vamos al lado opuesto. Derecha, izquierda. Un movimiento, un giro. Opuesto. ¿Listo? También es de concentración. Así que yo veré. Este es el primer ejercicio. No se le olvide. Segundo, vamos a hacer desplazamiento lateral, pasando nuestros pies por arriba. Es decir, si voy a mi lado derecho, mi pierna izquierda pasa por arriba de mi pierna derecha. Hago apertura de mi pierna derecha, forma lateral. Y mi pierna izquierda va ahora atrás. Cruzo adelante, hago apertura, cruzo atrás. ¿Listo? Uno y uno. Si voy al lado izquierdo, es la pierna que va a cruzar adelante y atrás. Va a ser mi pierna derecha, ¿cierto? Sencillo. Pero comenzamos a hacer un trabajo de resistencia. Le vamos a poner velocidad acá. Uno y uno. Uno y uno. Llegué, me regreso. Uno y uno. ¿Listo? Uno y uno. Si no puede saltar, tiene alguna limitación, pues lo hace con desplazamiento, lo más rápido que pueda, cruzando adelante, apertura y cruzando atrás. Derecha, izquierda. ¿Listo? Ese es el segundo ejercicio. Vamos con el tercer ejercicio. Vamos a hacer un salto. Y en este salto, abrimos el compás de las piernas y hacemos una sentadilla. Acá. Vuelvo y cierro. Vuelvo y bajo. Uno y uno. ¿Listo? Si no puedes saltar, abre primero una pierna, luego la otra. Hace la sentadilla. Extiende y cierra. Y hace la secuencia. Si no puede saltar o si se llega a cansar. ¿Listo? Tiene las dos variantes. Variante A o variante B. ¿Listo? Vamos con el cuarto ejercicio. Te los explico. Hacemos una flexión, extensión normal para pectoral. Luego de eso hacemos salto, ambas piernas a pecho. Regresan atrás. Y luego terminamos con elevación de cadera. Atentos. Tres ejercicios en uno solo. La flexión. Estamos acá. Flexiono, extiendo. Salto a mis rodillas, a pecho. Extiendo atrás. Elevo mi cadera. Regreso a posición plancha alta. Flexiono. Piernas adelante. Atrás. Y elevo mi cadera. Si no puedes saltar, una pierna adelante. Luego la otra. Extiende atrás. Una y una. Y hace la elevación. Si aún no posee buena fuerza en los brazos, pues va a apoyar las rodillas a piso.
giro un poco su tren superior hacia adelante y hace la flexión extensión. ¿Listo? Ese es el cuarto ejercicio. Vamos con el quinto. Desplazamiento lateral haciendo skipping. Medio. Acá. Arriba la rodilla. Derecha. Luego izquierda. Vuelvo a la derecha. Voy a la izquierda. Si no puedes saltar, eleve. Alterna las piernas y mantiene el desplazamiento lateral. ¿Listo? Recuerda que cae primero punta de pie o metatarsos. Y luego si termina, apoya la planta del pie. Sexto ejercicio. Vamos saltos verticales o simulación de salto. Si tiene la cuerdita o un lazo, lo puede hacer. Acá, dos pies. ¿Listo? Si no puede saltar, va a ser elevación y descenso de talón. Ambos talones al tiempo. Eleva y desciende. ¿Listo? Séptimo ejercicio. Vamos con patinadores estáticos. Hacemos una pierna adelante, la otra atrás en diagonal. Vamos a hacer el cambio. Pasa pierna izquierda adelante y va derecha atrás. ¿Listo? Uno y uno. Si no puede saltar, lo hace estático, haciendo los pasos, haciendo el cambio. Uno y uno. Pero le va a meter intensidad, ¿cierto? Que es un trabajo de resistencia. ¿Vale? Último ejercicio. Octavo. Vamos a llevar pierna adelante y atrás. Vamos a hacer ese movimiento alterno. No es saltar. Es solo el movimiento adelante y atrás. ¿Listo? Derecha, izquierda. Acompáñalo con braceo. Si no puede saltar, va a hacer este movimiento. Hace paso, iguala, atrás, uno y uno. Pero le mete intensidad, ¿cierto? Velocidad, ejecución. Es un trabajo de resistencia. ¿Listo? Ahí están los 8 ejercicios. ¿Tienen preguntas, dudas? Los voy a leer. Si no, damos inicio a la sesión. La parte central. Voy aquí ubicando mi cronómetro. 8 ejercicios, duración 30 segundos, continuos de cada ejercicio, con micropausa activa de 15 segunditos, trotando suave. ¿Listo? Los voy a leer si tienen preguntas, dudas, inquietudes, para resolverlas antes de iniciar. Bueno, veremos exactamente. Recalco que es a la capacidad de cada uno. ¿Listo? De manera individual, cada uno va a poner el grado de dificultad, es decir, la velocidad de ejecución de cada uno de los ejercicios. Pero ahora, no vaya a dar su 100% en la primera serie, porque son varias. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Son solo 3 series. Y Alejandro está preguntando cuántas series son. Son solo 3. ¿Listo? Ok. Perfecto. Nos vamos entonces a iniciar. Recuerde confiar en su capacidad. ¿Listo? En el potencial que posee cada uno. Lo han demostrado. Hoy no puede ser la excepción. Mucha fuerza mental. Crea en usted mismo. Y buena energía desde aquí. Para todos ustedes. Para cada uno de ustedes. Vamos con todo. Vamos con buena actitud y buena disposición. Vamos a dar inicio entonces. Con el primer ejercicio. Círculo. Los brazos. Torsión de tren superior. Hago el descenso de mis brazos, pero acompañado con sentadilla. Vamos a ver. 3. 2. 1. Vamos. Derecha, izquierda. 1 y 1. Vamos. Vamos iniciando. Fuerza. Tensión el abdomen. Maneje la respiración.
y trote suavecito en el puesto. Muy bien. Vamos con cruce de pierna. Adelante, apertura y atrás. Desplazamiento lateral. Vamos. Dale velocidad, métale velocidad. Y desplácese. Esa es su derecha. Y esa es su izquierda. Vamos. Continúo. Haga también rotación de cadera. Y trote suavecito. Muy bien. Vamos alto. Con sentadilla. Vamos. Trote suavecito. Vamos con la flexión. Salto de piernas a pecho. Atrás. Y elevo mi cadera. Vamos. Suavecito. Muy bien. Vamos a skipping lateral. Derecha, izquierda. Vamos. Trote suave. Vamos, simulación de salto. Saltos verticales. Ambas piernas. Vamos. Y no abres. Los patinadores. Suave. Vamos, piernas adelante y atrás, sin saltar. Vamos.
Tiempo. Muy bien. Vamos a caminar. Caminemos. No se me queden quieticos. Sigan caminando. Recuerden, inhalamos, levantamos brazos, exhalamos, descendemos brazos. Muy despacio la respiración, ¿listo? Va de nuevo, inhalamos, exhalamos. No se me quede quietico, sigue caminando, inhalamos, exhalamos, inhalamos. Exhalamos, sigamos caminando, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Inhalamos profundo, vamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Muy bien. Sigan caminando, sigan recuperando. Los voy a leer. ¿Cómo me les fue en esta primera serie? ¿Qué ejercicio se les dificultó un poco más con respecto a los otros? No me vaya a decir que fue el trote. El trote suave porque no le creo. Qué bueno, William. Me alegro muchísimo. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Recuerden hidratar. Uno o dos sorbitos. Independientemente suden mucho o suden poco, siempre hay que hidratar. Con una bebida isotónica. Con Gatorade. Los leo. ¿Cómo van? No me digan que ya van cansaditos. Bueno. En las flexiones. Ok. Deyanira. Recuerda la variante. Puedes apoyar las rodillas y hacer la flexión extensión. Sin problema. Ketty, súper duro, pero se puede. Recuerde que vamos a la capacidad individual, de manera personal, sin presiones. El trote hacia los lados. Sí, es como una, tipo como de samba. Bueno, está bien. La primera. Bueno, sigan caminando, sigan recuperando. Un minutico. Y vamos por la segunda serie. Sí se puede, mucha moral, pensamiento positivo, mucha actitud. Siempre se puede. Confíe en usted mismo, no se le olvide. En su capacidad, en su potencial. Ah, ok, tranquila. Entonces haz el ejercicio despacio, las flexiones. Extiendes tus piernas, saltas al frente con más cercano a pecho, extiendes atrás y ahí sí elevas la cadera. Son ejercicios también de coordinación. ¿Listo? Enfocados, concentrados. Llevamos una serie, nos quedan dos. Sí se puede. Con toda la disposición, con toda la actitud. Nos vamos ubicando entonces. Vamos para la segunda serie. Recuerden, el nivel de dificultad lo pone cada uno de ustedes. Mayor velocidad, mayor exigencia. Listo. Posición.
Vamos por la segunda serie. Con toda la actitud. Sí se puede. Vamos. 3, 2, 1. Vamos. Derecha, izquierda. Acompáñelo con sentadilla. Un giro hacia la izquierda. Y el otro a la derecha. Uno y uno. Coordinaditos. Eso es. Muy bien. Fuerte, suavecito. Vamos, desplazamiento lateral. Cruce adelante, apertura y cruce atrás de la pierna. Acompáñelo con la cadera para que se le facilite. Va a tratar suavecito. Vamos. Eso es, muy bien. Póngale usted mismo el ritmo, la exigencia. Y trote suave. Vamos con las flexiones. Salto piernas a pecho atrás. Y elevo mi cadera. Vamos. Suavecito. Vamos. Vamos en la mitad. Vamos con skipping lateral. Dale, arriba, arriba la rodilla. Desplácese, derecha, izquierda. De suave. Vamos, simulación de salto. Saltos verticales. Si tiene la cuerdita, el lazo, hágale. No hay problema. Suavecito, muy bien, suaves, excelente. Rezando ejercicios, mentalícese, focalícese, por supuesto, proyéctese. Patinadores, patinadores estáticos.
De suavecito. Queda un ejercicio. Vamos. Vale. Adelante, atrás. Tiempo. Muy bien. Caminen, caminen. No me queden quieticos. Caminamos, caminamos. Vamos a recuperar. Vamos a estabilizar. Recuerden, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos profundo, exhalamos. Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala profundo, exhala, inhala, exhala, inhale. Sale. Siga caminando despacio, siga recuperando. Si quiere hidratarlo, puede hacer. Si se siente un poquito más recuperadito y más estable. Si no, le recalco, siga caminando, siga inhalando, siga exhalando. Cuando se sienta un poquito más recuperado, ahí sí puede hidratar. ¿Listo? Pues voy a leer. ¿Cómo van? Desde Cincelejo, qué bueno, Zaira, muy bien, esa es la actitud, esa es la disposición. Ay, ya estoy sudando. Qué bueno, William, me alegro muchísimo, muy bien, eso es excelente. ¿Y el resto cómo van? Sigo leyendo, nos queda 1:30 de descanso, vamos por la tercera serie, pero sigan caminando, sigan recuperando, por favor, no se me queden quieticos. Bueno, saludos a Bucaramanga, a Diana, a Caterín. Qué bueno, Ketty. Me alegro muchísimo. Tranquila, yo le entiendo, no se me preocupe. Bueno, saludos también a aquellas personas que se están conectando. No se me preocupen, la sesión queda guardada en el perfil de la Media Maratón de Bogotá. Para que más tarde o mañana hagan la rutina, no hay ningún problema. Un minutico más y vamos por la tercera serie. Último esfuerzo. Hidraten, por favor, los que no han hidratado. Una sesión de exigencia. Recuerden hidratar con Gatorade, que nos aporta iones. Bien, 30 segunditos.
Qué bueno, Doris, súper. Me alegro mucho, María Fanny. Muy bien, nos vamos ubicando entonces. Última serie de esta sesión de resistencia, con algo de cardio, también con algo de fuerza, de coordinación, por supuesto. Última serie, con toda la actitud, con toda la energía, con toda la buena disposición. Ya llevamos dos, nos queda una. No se le olvide, por favor, confíe en su potencial, en su capacidad. Convénzase a sí mismo que sí puede. Lo ha demostrado. Hoy no puede ser la excepción. ¿Listo? Vamos entonces, posición. Buena energía para todos. Y no se les olvide, van a su capacidad. De manera individual, personal. ¿Conoce las variantes? Si se llega a cansar, adapte la variante. No hay ningún problema. La idea y el objetivo es que se realice todo continuo. Vamos pues. 3, 2, 1. Vamos. Muy bien, mantenga. No me vaya a aflojar. Pilas pues. Y trote suavecito. Excelente. Vamos a un ejercicio. Restan 7. Un desplazamiento lateral. Cruce de apertura de pierna adelante atrás. Vamos. ¿Qué tal la velocidad? Velocidad de ejecución. El ejercicio. Eso es. Punta de pie. Suavecito, vamos. Quedan 6 ejercicios. Fuerza. Vamos. Suavecito, vamos. Llevamos 3. Quedan 5. Vamos a mantener. Vamos con la flexión. Salto piernas a pecho atrás. Elevo cadera, vamos. Suavecito, vamos en la mitad. Fuerza, fuerza. Sí se puede. Vamos con skipping lateral. Derecha, izquierda. Vamos. Lleve la rodilla. Lleve la rodilla. Vamos. Suavecito. Muy bien. Restan 3 ejercicios. Ya casi, ya casi. Fuerza mental, vamos. Saltos verticales.
Vamos, mantiene, mantiene. Suavecito, dos ejercicios, fuerza, ya casi, patinadores estáticos, vamos, sí se puede, sí se puede, vamos. De suavecito, último ejercicio, vamos. Muy bien, vamos a caminar. Camine, camine, camine. Vamos a recuperar. Muy bien. Sigan caminando, sigan caminando. Vamos a la respiración. Seguimos caminando, vamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhala. Exhale, inhale, exhale, inhale profundo, vamos, sale, inhale, sale, vamos, inhala, exhala. Inhala, exhala, muy bien, siga caminando, siga recuperando, los quiero leer. ¿Cómo me les fue? ¿Cómo van? ¿Cansados? ¿Agotados? Pero espero que todo muy bien. Bueno, vamos a mirar por aquí. Qué bueno, Carmen, me alegro muchísimo. Claro que sí. Qué bueno. Sigan respirando, sigan recuperando. Si ya se sienten un poquito más recuperaditos, recuerden hidratar. Si no es así, sigan caminando, inhalando y exhalando, muy despacio. Qué bueno, Stephanie, me alegro muchísimo, súper bien. Qué bueno, Ketty, súper bien. Sigan caminando, por favor. Sigan recuperando. Vamos a hacer vuelta a la calma. Hacer una muy buena recuperación. Estuvo sabrosa la sesión, ¿cierto? Gracias, Zaira. Qué bueno, me alegro muchísimo.
Super, Alejandro. Excelente. Qué bueno, qué bueno. Se me queden quieticos. Sigan caminando y, por supuesto, hidraten. No se les olvide hidratar. ¿Cómo les terminó de ir al resto? ¿Cómo les terminó de ir al resto? Voy a leer. Dedito arriba. Súper. De antemano los felicito. Buena rutina realizada. Han demostrado que siempre se puede. Que es de actitud, de disposición, de enfocarse y mentalizarse en que sí podemos. Y por supuesto, de confiar en su capacidad, en su potencial. Siempre tiene que primar esa confianza en sí mismo. Qué bueno, Doris, me alegro muchísimo. Siempre es con gusto. Un minutico más, vamos a hacer vuelta a la calma, estiramiento. Sigan caminando, si quieren volver a hidratar lo pueden hacer, no hay ningún problema. Qué bueno, Oscar, me alegro muchísimo. Bueno, solo les puedo anticipar que mañana tienen que estar muy conectados, el día de hoy muy pendientes a las redes sociales de la Media Maratón de Bogotá. Súper pendientes. Mañana hay una gran noticia. Entonces yo veré conectadísimos por las redes sociales. No les puedo anticipar nada más. ¿Listo? Vamos ubicando entonces. Vamos a hacer estiramiento. Muy buena recuperación. Vamos a iniciar de pie. Mi mano izquierda, ¿cierto? Va a hacer una pequeña presión de forma lateral. Mi cabeza derecha hacia abajo. Recuerde, el hombro no está arriba, está abajo, está relajado. ¿Listo? Y es una pequeña presión hacia abajo. Mantenemos. Bien, vamos a cambiar. Mano derecha va a hacer presión lateral de nuestra cabeza, lateral izquierdo hacia abajo. Muy suave, muy despacio. Recuerde no tensionarse, sino relajarse. Bien, cambiamos. Ahora entrelazamos los dedos de las manos, ubicamos parte posterior de nuestra cabeza, es decir, atrás de nuestra cabeza, y mentón va a estar en contacto con nuestro pecho, si no, lo más cercano que pueda, y hace una pequeña presión hacia abajo. Vamos. Bien, cambiamos. Ahora juntamos palmas de las manos. Vamos a ubicar por debajo de nuestro mentón. Dejamos caer un poquito la cabeza y ejercemos una pequeña presión hacia arriba,
con nuestros dedos. ¿Listo? Muy bien, cambiamos. Mano derecha va a pasar por arriba de mi hombro izquierdo. Mano izquierda va a presionar parte superior del codo derecho hacia atrás. En este ejercicio estiramos el hombro. Bien, cambiamos. Mano izquierda pasa por arriba de hombro derecho y mano derecha hace presión parte superior del codo izquierdo hacia atrás. Bien, cambiamos. Vamos a llevar brazo derecho atrás. Mano izquierda va a hacer presión parte superior del codo derecho hacia abajo. ¿Listo? Cambiamos, brazo izquierdo atrás, mano derecha presiona parte superior del codo izquierdo hacia abajo. Bien, vamos a cambiar. Brazo derecho ahora totalmente extendido. Mano izquierda va a estar lo más cercano a la articulación de la muñeca derecha y llevamos hacia nuestro pecho. Recuerden, brazo extendido, no puede haber semiflexión de la articulación del codo. Mantenemos. Bien, cambiamos, brazo izquierdo totalmente extendido, lo llevamos hacia nuestro pecho. Muy bien, cambiamos. Vamos ahora a llevar brazo derecho extendido al frente. Mis dedos apuntan hacia el piso. ¿Listo? Mano izquierda va a tener toda la cobertura de sus dedos, de la mano derecha. Y va a ejercer una pequeña presión hacia el cuerpo. Cambiamos,
Vamos con brazo izquierdo. Recuerde, mano derecha tiene toda la cobertura de los dedos de la mano izquierda. Y ejerce presión hacia el pecho, hacia el cuerpo. Bien, cambiamos. Vamos ahora, mano derecha va a agarrar empeine derecho. Atrás, va a llevar atrás la pierna. No se le olvide, sin inflexionar un poquito su rodilla izquierda para no forzar los ligamentos. Bien, cambiamos. Mano izquierda, empeine izquierdo. Vamos atrás. Se me presiona un poquito su rodilla derecha. Un poquito nomás, no mucho. Bien, veamos. Vamos ahora a separar el compás de las piernas. Recuerde que la punta de los pies están en dirección hacia el frente. Vamos a semiflexionar rodilla derecha de forma lateral y extendemos pierna izquierda. La cadera tiene que bajar. No hay apoyo en la pierna. Queda libre. Bien, extendemos rodilla derecha y ahora vamos a semiflexionar rodilla izquierda. Extendemos pierna derecha. Bien, extendemos ahora pierna izquierda. Vamos a cerrar el compás de las piernas ayudándonos con nuestros talones y la punta de los pies. Muy despacio, con cuidado. Vamos ahora a hacer elevación de ambos talones. Lo más que podamos y mantenemos arriba. Bien, hacemos el descenso, despacio y controlado. Vamos a llevar pierna izquierda adelante, derecha atrás. Recuerden, total apoyo de ambas plantas de los pies a piso. No hay elevación de talón, ¿vale? Recuerde que debe sentir el estiramiento en la pantorrilla. Mantenemos.
cambiamos. Cambio. Abrimos de nuevo el compás de las piernas. Ahora un poco más. Vamos a ir hacia nuestra derecha. No haga insistencia, por favor. Hasta donde alcance y mantiene. Siempre piernas rectas. No hay semiflexión. Bien, hacemos elevación de nuestro tren superior, despacio y con cuidado. Ahora vamos a nuestro lado izquierdo. Bien, hacemos la elevación muy despacio, con cuidado. Y ahora vamos a ir abajo de nuestro centro de gravedad. ¿Listo? Si alcanza a tocar el piso, bien. Si no, no hay problema. No se preocupe, no se me angustie. Bien, hacemos la elevación primero de nuestro tren superior, despacio, con cuidado, y vamos a cerrar el compás de las piernas. Recuerden, talón, punta de los pies, despacio, con cuidado. Muy bien, ahora va a sacudir sus brazos y sus piernas. ¡Sacúdase fuerte! Eso es. Sacuda todo su cuerpo. Los felicito. Excelente sesión. Me alegro muchísimo. Qué bueno, Carmen, Mercedes, Zaira. Me alegro bastante. Los sigo felicitando. Muy bien. Recuerden estar pendientes el día de hoy por nuestras redes sociales. Atentos mañana. Hay una gran noticia. Súper conectados. Yo veré. Les deseo de todo corazón un excelente y maravilloso día. Muchas bendiciones. Buena energía. No se les olvide. Pensamiento positivo, mucha actitud y muy buena disposición. Mil bendiciones y como siempre, es un agrado estar acá con ustedes compartiendo. Saludos. Nos vemos próximamente. Chao, chao.